Fuerte terremoto levanta los mares en la zona del Pacífico. Gran sismo en la zona de Chile y el Océano Atlántico, sacudido por un sismo de 5.9. Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí en InfoWow para todos ustedes traemos información de último minuto para compartir con todos ustedes. En el día de hoy tenemos aquí nuevas informaciones que nos hablan sobre los nuevos grandes terremotos. Un sismo de magnitud 6.0 se ubicó en la zona de Indonesia, liberando una energía igual a casi una bomba atómica. El sismo, ubicado a tan solo unos kilómetros de la zona de Ternate, que cuenta con 100.000 habitantes, logró sacudir a todo el área, ubicado en la latitud 1.12 norte, 127.47 este. Tuvo una magnitud de 6.0 y sucedió el 11 de septiembre del 2023 a las 21:51 pm hora local. Según lo que vemos aquí, varias agencias han informado el terremoto, lo cual ha logrado sacudir absolutamente todo lo que estaba pasando aquí en esta área. ¿Qué tenemos también para mostrarles? No solamente este sismo, sino que comparten imágenes de cómo algunas estructuras edilicias fueron totalmente sacudidas y también fueron golpeadas por los movimientos telúricos. Pero la información no queda ahí, porque hace tan solo unas horas, un sismo de magnitud 5.4 logró sacudir la región de Copiapó, en la zona de Atacama, en Chile. El sismo, con una profundidad de tan solo 10 kilómetros, se sintió bastante fuerte en el área cercana, ubicado a unos 94 kilómetros de la ciudad de Copiapó. El sismo logró sacudir con una intensidad de energía de 2.21 gigavatios, que es equivalente a 2.000 toneladas de TNT, siendo 5.4 la magnitud más alta. Pero aquí, queridos amigos, no nos congregamos para hablar de los sismos que han ocurrido, sino de los verdaderos peligros que tenemos en el día de hoy. Como podemos observar, la energía se encuentra aún creciendo. Se encuentra alta la actividad, tenemos ya en lo que va del día más de 50 gigawatts, lo que es preocupante y que, como podemos observar, luego del terremoto 7.4 en Marruecos, no hemos tenido más actividad de esta índole. Ha descendido un poco hasta 10 gigawatts y ahora ha vuelto a incrementarse. Pero ¿qué nos indica esta información que estamos compartiendo aquí? No solamente sobre este poderoso terremoto que estamos viendo, sino que también tenemos que observar las zonas en donde no ha temblado, como por ejemplo la zona de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, o también el área de México, que recordemos, ya es 11 de septiembre, ya faltan tan solo unos pocos días para el día 19, que es a donde comienza a realizarse el aniversario del gran terremoto de 1986, 2017, 2019 y 2022. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Creen que este año también habrá un gran sismo? Esto es algo que nos han preguntado y, según la información que tenemos para compartir con nuestra gente, podría darse que se dé otro terremoto, que suceda otro sismo, pero la cuestión es con qué magnitud, cómo puede suceder. Y en base a las informaciones que tenemos actualmente, en la zona de México puede suceder un terremoto de magnitud 5.9, 6.3, no más grande, porque la actividad viene creciendo, pero tampoco como para liberar semejante cantidad de energía. Recordemos que cada uno de los decimales del número de la magnitud es logarítmico,
por ende multiplica su energía por 10. Ahora, ya teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos ver que la zona de California tampoco ha tenido mucha actividad, al igual que la zona de el Caribe, pero sí tenemos mucha actividad en la zona de Marruecos y España posterior al terremoto. ¿Qué es lo que nos preocupa aquí a nosotros? ¿Qué puede suceder en el sur de Chile, en el centro norte de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá? Esos países en distinto orden, con mayores probabilidades, la zona de Perú, Ecuador, menor probabilidad es Chile, Colombia, Venezuela y finalmente Panamá, con magnitudes no superiores a 7, lo cual es un poco beneficioso también para todas estas áreas. ¿Qué es lo que puede suceder de ahora en adelante? Que ocurran daños incalculables, porque hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo los terremotos no están haciendo daños en estas áreas, porque son muy pequeños, pero los que suceden del otro lado del mundo son devastadores. Tan solo nos queda un tiempo para poder observar. Esperemos de la mejor manera que no suceda algún gran terremoto que cause daños y ponga en riesgo la vida de nuestros suscriptores o de nuestros familiares. Así que, amigos, recuerdo que pueden ir comentando aquí en el chat, compartiendo las imágenes, noticias a través de mis redes sociales y también vamos a actualizar un poco la información de Marruecos. Asciende a 2.200 el número de víctimas fatales, mientras que el número de heridos también ha ascendido de manera drástica, lo cual ha puesto en estado de emergencia a todo el país completo, que continúa luchando para poder afrontar y paliar la situación enorme que está teniendo con respecto a este gran movimiento telúrico que ha sucedido. Así que, amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.